como seres humanos que hemos sido estafados por esos vulgares ladrones, criminales, estafadores de MUNED, luchando para recobrar nuestro dinero. Queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda Telenor y esta legión de comunicadores para decirle al gobierno que el cambio ha sido para proteger esos grandes funcionarios que han estafado al gobierno, como Roberto Fulcal, como esos grandes empresarios llamados los MUNED, y nosotros vamos a dejar el ruedo en las calles para recobrar nuestro dinero. Luis Abinader, prepárate para que mate un grupo de hombres y mujeres de trabajo que hemos trabajado toda una vida para el bienestar de nuestra familia y que hemos sido estafados por ladrones vulgares, criminales, que ustedes lo están apoyando. Hoy estamos cumpliendo 3 años y 6 meses de la vulgar estafa que realizó la familia y la compañía MUNED, una tercera generación cargada de delincuentes de cuello blanco y que lamentablemente ha sido protegida y apoyada desde el Estado Dominicano. Así como esta fiscal de San Francisco de Macorís, que lamentablemente se convirtió en una traidora de la sociedad franco-macorizana, en vez de defender a la ciudadanía, a más de 2.000 familias que tenemos acumulado cerca de 3.000 millones establecidos debidamente por la 10ª Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, donde se está librando la batalla contra unos vulgares ladrones. Lamentablemente esta fiscal destruyó y dañó su honor, su moral, su familia, defendiendo lo incorrecto, lo insano, lo impuro, lo indelicado.